Bienvenido a los Devocionales de Fuego. Usted y yo, semanalmente, nos reuniremos para invocar a Adonai. En los últimos devocionales he estado hablando sobre la moral. Estos devocionales los llevo con una continuidad en los temas, para que podamos cada uno de nosotros entender un proceso en que el Señor me ha mostrado respecto a lo que es la renovación de la mente y obviamente a la transformación de cada uno de nosotros en lo espiritual. Porque el propósito es que nosotros lleguemos a crecer a la estatura de Cristo por medio de lo que el Señor está haciendo con nosotros en la santificación, de la presencia y del poder del Espíritu Santo en una comunión perfecta. Hoy me referiré a la conciencia. Esta es la primera parte, ya que es fundamental para caminar en santificación. La conciencia es un concepto profundamente arraigado a la moralidad que ya lo habíamos visto en los anteriores temas. Existe un debate científico sobre en qué consiste exactamente la conciencia y dónde se aloja. El término conciencia no tiene por qué verse como simplemente algo intelectual. Podemos definirlo como la dependencia de lo espiritual en el propio sujeto o el mismo yo, que se basa en el reconocimiento de aquello que está bien y de lo que está mal. Esto es la capacidad de dirimir casos de conciencia. Este tema también es apasionante porque tú y yo debemos de cuidar nuestra conciencia, pero para ello debemos primero conocer nuestra conciencia. ¿Por qué la he llamado la brújula y juez moral? La ciencia no tiene medios para estudiar algo que carece de materia o de cualquier tipo de fuerza o energía medible. Lo cierto es que la idea evolucionó con el desarrollo de la psicología y de la neurofisiología, en el paralelo con la filosofía. Esta insistió en el aspecto subjetivo, mientras que las otras dos disciplinas se fijaban en el comportamiento o en propiedades fisiológicas. Cada área de estudio ofrece sus definiciones arbitrarias según su campo de investigación. Por eso es tan difícil ponernos de acuerdo, ¿sí?, entre todas estas disciplinas. Para un creyente cristiano, tú y yo, la conciencia no es solamente ese espacio íntimo en el cual el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral. La Biblia nos muestra cómo debemos tener en cuenta la conciencia y para qué el Señor, nuestro Creador, nos la dio. La conciencia es también la elevación del ser, la cual permite al hombre juzgar y sopesar con la mirada misma de Dios Jehová. Una de las características que tiene la conciencia es que actúa como juez, y es un juez implacable. Ella no entiende de impunidad, ella no se puede silenciar, ella es la voz de la justicia. Podemos difamar, ultrajar, calumniar, ofender, maltratar, acosar, cometer todo tipo de delitos o obras carnales, y tal vez no ser perseguidos por autoridad alguna. Pero la conciencia está allí. De su fallo interior no podemos liberarnos. Ella juzga y condena, y a cada instante nos reprocha las malas acciones. Se ha dicho desde siempre que la conciencia es Dios en nuestro interior. Sí, más adelante hablaremos que el Espíritu Santo trabaja con la conciencia. Ella es la presencia de Dios Jehová que ignoramos algunas veces, o que el ser humano la ignora. La conciencia es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite estar conscientes del bien y del mal, ya sea aprobada nuestras acciones o acusándolas, sometiéndonos a la palabra de Dios. A lo que llenamos nuestras mentes todo el tiempo con las verdades de las Escrituras, la ley perfecta de Dios se aclara en nosotros. Entonces, nuestra conciencia nos motiva a vivir de acuerdo con esa ley. ¿Y cuál es esa ley? La de retomar el primer amor, la ley de Cristo, que son los principios de los hijos de Dios,
como discípulos que somos. La conciencia es el medio que tiene el Espíritu Santo de identificarse como sujeto de sus atributos y el fruto. Es decir, el redimido tiene conocimiento de sí mismo y de su relación con Él y de lo que se le rodea. Recordemos que el Espíritu Santo testifica de la verdad. Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Ese es su ministerio y por lo tanto Él está acá, en este mundo. Se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. El redimido, por su unidad con Cristo, posee la norma objetiva para su actuar y, por ello, nadie le puede juzgar. La que actúa en el interior de la persona es la gracia, hermanos. Tengámoslo muy en claro, al permitir discernir sus acciones morales. En este sentido, la misma persona sabe que es movida por el Espíritu Santo. Debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo. La Biblia nos habla en Romanos 9:1 y también podemos buscarlo en el 8:16. Y mire lo que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! Mira, hermanos, la armonía entre la obra del Espíritu Santo de renovar y santificar al hombre y el trabajo de la conciencia es la más íntima y esencial. El creyente que será lleno del Espíritu Santo y experimentará al máximo las bendiciones que Él tiene para entregar. Debe en primer lugar procurar dar a la conciencia el lugar que a ella le pertenece. Sí, hermanos. La fidelidad a la conciencia es el primer paso en el camino de la restauración de la santidad de Dios. Jehová, una conciencia seria será el cimiento y la característica de la verdadera espiritualidad, puesto que el trabajo de la conciencia es dar testimonio de nuestra recta conducta de acuerdo con nuestro sentido del deber y hacia Dios Jehová. Y la obra del Espíritu Santo es testificar agradando a Dios de nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia a Él. Ambos testimonios del Espíritu y de la conciencia llegarán a ser cada vez más idénticos a la medida que la vida cristiana progresa. Sentiremos la necesidad y la dicha de decir, como lo dijo el apóstol Pablo, con respecto a nuestra conducta: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El mantener una buena conciencia hacia Dios día a día es esencial para la vida de la fe. Formulémonos la siguiente pregunta: ¿qué pasa con el gentil o el inconverso a su conciencia? La mayoría de personas, tanto creyentes o no creyentes, no le dan la importancia o no tienen en cuenta su conciencia. En general, todos sabemos algo o de pronto ignoramos qué función tiene, para qué la necesitamos y, lo más importante, por qué nuestro Creador nos dotó de ella al haber conocido la maldad. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:14 que un gentil puede hacer por naturaleza lo que es de la ley. Tiene cuidado de no decir que un gentil puede cumplir los requerimientos de la ley por naturaleza. Miremos Romanos 2:11-16. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miremos cómo termina Pablo en esbozarlo maravillosamente. Aquí viene la esencia de lo que estoy hablando. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza
lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nos muestra el Señor que todo ser humano, aunque no lo conozca, por su conciencia va a ser juzgado y no tiene la disculpa, desconocimiento de lo bueno y de lo malo. Qué misericordioso y qué hermoso lo que Dios nos brinda a toda la humanidad. La conciencia a buenos y malos. Aquí vemos el por qué tener el conocimiento del juicio del bien y del mal. La conciencia. Mira, hermanos y amigos, lo cierto es que lo podemos entender en el común de la mente humana, por lo general, es que nos permite evaluar nuestras acciones y decidir si estas son correctas o incorrectas. No confundirla con la conciencia, que es la capacidad del ser humano de entender la realidad de este mundo físico y de ser consciente de su propia existencia como ser. La conciencia se podría explicar como el entendimiento o conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su propia existencia y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Una cosa es conciencia y otra es conciencia. Repito, es lo que sentimos al tener contacto con nuestra realidad y está nutrida por nuestro sistema de creencias adquirido en la cultura que nos ha tocado vivir. Hagamos un alto y los invito a que compartamos esta alabanza, pero con el espíritu, hermanos. En el desierto, cuando el dolor me derribó, fuiste fiel, has sido fiel, hoy cantaré. Bueno es Dios. Bueno es Dios y su amor perdurará en todo ser que Él es fiel. Bueno es Dios por siempre fiel. Confiaré y en tempestad no temeré. No cambiarás por la eternidad. Es quien eres tú y hoy cantaré. Bueno es Dios, bueno es Dios. Su amor perdurará en todo ser que Él es fiel. Bueno es Dios por siempre fiel. Por siempre fiel. Han visto tu bondad, has sido bueno, has sido bueno. Oh.
hoy nos unimos a la creación. No estamos solos, bueno es Dios, bueno es Dios, su amor perdonará todo ser que Él es fiel. Dice el Salmo 145:9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Y nuestro amado Jesús en Mateo 5:45 nos dice: así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Bueno, hermanos y amigos, después de haber escuchado y compartido esta alabanza que para mí tocó mi espíritu, sigamos hablando de la conciencia. Para el gentil o para el inconverso, la conciencia es lo que conocen como conciencia moral. ¿Qué pasa con ellos, con su conciencia? Veremos aquí en adelante lo que ellos piensan o el común de la gente piensa o cree sobre la conciencia moral. Habíamos dicho que tenemos que diferenciarla de la conciencia, que es el conocimiento de un ser vivo de sí mismo. En lo tocante en el campo de la ciencia de la psicología y de la psiquiatría, por último se puede decir que es la acción de reflexión de los actos propios que tiene el individuo sobre las reglas y normas morales y éticas, que se conoce como conciencia moral. Son muchas las teorías que se han tratado de explicar el origen de la conciencia, y personalmente me quedo con la de la neuróloga irlandesa Susan Hodge Sullivan, que la concibe como una totalidad compuesta por diversos estados, como son la atención, la percepción y la memoria. En la conciencia partimos del conocimiento que es compartido el espíritu, el alma y el cuerpo. Y en la conciencia de uno mismo es más global, como un concepto más amplio y mucho más complejo, como decía el biólogo molecular del premio Nobel Francis Crick, y dice: sin conciencia no se puede tener cargo de conciencia. Por lo que creo que aquí está la explicación a tantas acciones de muchas personas que nos dejan perplejos y que no somos capaces de entender, preguntándonos si serán capaces de conciliar bien el sueño aquellas personas. La conciencia es un estado mental solo accesible por el propio sujeto, que le permite analizar cómo se percibe a sí mismo como ser autónomo, de libre albedrío, interactuando con los estímulos externos que le rodean a través de sus sentidos, para después poder reflexionar e interpretar esos estímulos relacionados con su memoria y construir su realidad, su cosmovisión. Miren, la conciencia garantiza un proceso continuo de información y adaptación entre nuestro yo subjetivo, nuestro sistema nervioso y nuestro entorno perceptivo. Miren, el gran problema que tenemos los seres humanos es decidir si es justo o no lo que pienso, hablo y hago. Esa es una de las consecuencias de haber conocido el mal. Hay cosas que siento muy frecuentemente, mis pensamientos, que no son nada normales a veces y al revés,
nos llevan a tomar decisiones equivocadas. ¿Acaso tú no has pasado por eso? Se dice que por nuestra cabeza pasan diariamente entre 50 a 70 mil pensamientos en el día, de los cuales tan solo el 5% son tuyos, son propios. Y saben, el 95% restante son pensamientos de pestañeo, como se conoce, que son percibidos por el mundo exterior. ¿Quién los pone? Se producen de manera involuntaria. Digo, como un reflejo, que es el pestañeo, que sabemos que es una respuesta a la estimulación. Yo los llamo pensamientos ambiguos. ¿Saben por qué? Porque los da el mundo y ellos los ven como normales. Miren, y ya que tocamos pensamientos normales para ellos, y ya cuando escucho con tanta profusión lo de la nueva normalidad que se origina de estos pensamientos que para el mundo son normales y que acuñó recientemente el filósofo y científico austriaco Paul Seiler Blattis para referirse al populismo político. No sé muy bien a qué se refiere y me pregunto si no será algo desnaturalizado o un nuevo estado natural que tiene el mundo. Lo de la nueva normalidad personalmente me parece contradictorio, algo muy utilizado en la retórica desde hace tiempo y que da lugar a pensamientos ambiguos que para mí están en lo carnal, porque los percibe del mundo. Recordemos lo que nos dice 1 Juan 2, 15 al 27. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y a qué nuevo significa distinto o diferente? Que se contrapone con normalidad. Por lo que si es nuevo, no es normal. Y si es normal, pues no es nuevo. Miren, según la RAE, normalidad es la cualidad o condición de normal que se halla en un estado natural, además de habitual y ordinario. Entonces, aquello que no entra dentro de la normalidad o lo natural, ¿será correcto? En la medicina, la normalidad es el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producirse los daños en la salud de un paciente. Por lo que la normalidad es sencillamente estar sano y recuperado. Lo cierto es que la conciencia en el ser humano está en crisis ante el desfalco a los valores y los esclavismos modernos. Está adormecida y por lo tanto falta de crítica, produciendo un malestar crónico y que impide un mundo justo y de equidad y de amor. Al estar en ese estado como zómbico, si se me permite la expresión, algo irracional, porque muchas veces se alejan de la razón. Si la dejamos al garete, que fluya sin freno, rompe todo equilibrio humano para contrarrestar impunidades. Por eso, hoy en día, vemos en esta sociedad llena de impunidad. La humanidad vive en servidumbre, tal como en la época del Imperio Romano. Por lo tanto, es imposible pedir que la justicia de los seres humanos o de los jueces de un estado actúen con buena conciencia, que siempre están persiguiendo a los que obran mal, a los corruptos, a los que ejercen la maldad en toda su dimensión. La conciencia es como un sistema de alarma que nuestro creador Dios Jehová ha puesto al hombre. Nos alerta si hay algo que está funcionando mal. Su función, o más bien una de sus funciones, es actuar como un juez en nuestro yo. Es bien sabido que un juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, que puede declarar a una persona inocente o culpable según las pruebas o evidencias que se presenten en el juicio. Es, en definitiva,
el responsable de la aplicación de las leyes. Pero este juez que Dios nos puso en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, llamado conciencia, tiene unas características muy especiales que no la tiene un juez en común. Reconocimiento de aquello que está bien y de lo que está mal, del conocimiento con uno mismo. Este es el juez que el hombre desconoce, la conciencia, porque es el centro más secreto del hombre. Para nosotros los redimidos, como un santuario en el que está solo con Dios y en que su voz se hace oír del Espíritu Santo. Mediante la fidelidad a esa conciencia, nosotros los creyentes nos sentimos unidos a los demás creyentes, hermanos, para buscar la verdad y resolver según la verdad. Por eso es tan importante la conciencia, tenerla limpia, sin que llegue a lo que dijo Pablo de una conciencia cauterizada, porque es una conciencia endurecida, que es lo que tienen los inconversos. Tienen una mente que no puede entender las cosas de Dios, es insensible a la voz de Dios y por ello pecan continuamente. No pueden discernir entre el bien y el mal. Este tipo de comportamiento carnal destruye a este tipo de personas y a su prójimo. Por esto mismo, estamos viendo una crisis de justicia y nuestra conciencia exige que el hombre y la sociedad atendamos prioritariamente al llamado de la misma, que nos centremos en ella y más nosotros, los hijos de Dios. La conciencia social, como se conoce, es una panacea que depura la justicia y lleva al cambio. Es un desafío enérgico contra la apatía, contra los desórdenes éticos y el poder destructivo. Ella siempre se está ciñendo la toga de juez. Hay una frase que me llamó mucho la atención y dice: la conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez. Muy cierto. En la vida diaria, la conciencia actúa mediante la ley natural que apunta sobre lo bueno y lo malo. Se dice que es ley natural porque está implícita, generando juicios prácticos o fruto de la inteligencia humana que pondera los hechos con prudencia. Mira, hermanos, la ley natural, la ley de la vida, se fundamenta en la ética para el común de la gente. La dignidad humana lleva a una presencia que consiste en acudir a la voz de la conciencia, a su razón práctica. La conciencia bien entendida es la instancia que rodea el más preciso juicio sobre lo recto o lo no recto. ¿Cómo tenemos nuestra conciencia? Miren, no obedecer a la conciencia es el camino que enmarca las más injustas sentencias, pero sobre todo nos persigue incansable por la senda de la cárcel de la vida angustiosa, llena de oscuridad. Por último, ¿qué nos espera en un futuro próximo? Jesucristo será el juez, como el Hijo del Dios Altísimo Jehová. Todos los incrédulos serán juzgados por nuestro Señor Jesucristo y serán castigados según las obras que hayan hecho, de acuerdo a su conciencia. La Biblia es muy clara que los incrédulos están acumulando ira contra ellos mismos. Romanos 2:5. Y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Los creyentes también serán juzgados por Cristo, pero es en el tribunal de Cristo. Pero puesto que la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, seremos recompensados, pero no castigados. Seremos avergonzados, mas no castigados. En el juicio final, nuestro destino estará en las manos del Dios omnisciente, quien nos juzgará según la condición de nuestra alma. Por lo tanto, el juicio final será un tiempo de regocijo para unos pocos y el máximo sufrimiento para todos los demás. Jesús dijo que solo unos pocos se salvarían, mientras que los demás se perderían. Mateo 7:13 al 14. En conclusión, la conciencia puede ser comparada con una balanza del autoenjuiciamiento, guiada por un juez
que nosotros debemos pesar nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros hechos. Y antes de actuar o hablar, debemos someternos a un juicio. ¿Está bien o mal lo que estoy haciendo? ¿Es bueno o malo? ¿Debería o no debería hacerlo? Mire, también después de actuar o hablar, la conciencia hace su juicio. No la ignoremos. Para obtener la respuesta correcta debemos tener una balanza bien equilibrada. Otra de las características de la conciencia es que es la ventana de lo que tú crees. ¿En qué ventana estás viendo? A la conciencia se le puede comparar con una ventana que te deja ver lo que tú crees. Permite que entre la luz de la verdad de Dios de acuerdo a tu comportamiento. Si insistimos en desobedecer, la ventana se ensuciará más y más hasta que la luz ya no pueda entrar. Esto lleva a una conciencia sucia que nos puede llevar a ser endurecida. Una conciencia sucia es aquella contra la cual se ha pecado tanto y tanto que ya no es sensible a lo que es bueno, a lo que es malo. Incluso es posible que la conciencia esté tan sucia y tan endurecida que apruebe cosas que son malas y que acuse cuando la persona hace el bien. Es decir, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Al fin de mantener una buena conciencia, debemos lidiar con el pecado en nuestra vida y confesarlo inmediatamente cuando actuemos mal. Debemos mantener la ventana siempre limpia. ¿En qué ventana estás viendo? Y también debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios, que es la que limpia nuestra alma, nos hace ver una visión diferente, pura, santa, y permitir que la luz del Evangelio entre. En el siguiente devocional, hermano, hablaremos cómo cuidarla y no violarla. Hasta pronto. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti en este momento, Señor, para que nos ayude, Señor, a discernir nuestras obras. Padre mío, como dice en un salmo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Eso queremos ser, Señor. Límpianos, purifícanos, que tengamos nuestra vestidura blanca, esa conciencia limpia, guiada por ti, por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.